La búsqueda de la Margarita empezó el 27 de agosto del 2024, cuando el equipo de gestores ambientales del Humedal La Conejera reportó el avistamiento de lo que parecería ser una población de margarita de pantano, o Senecio carbonell, una especie que el Instituto Alexander von Humboldt declaró extinta en 1997 por la transformación de los ecosistemas acuáticos de alta montaña andina. Hasta ese momento, las referencias que existían de esta margarita venían de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, una lámina conservada en los archivos del Real Jardín Botánico de Madrid y un ejemplar conservado en el Herbario Nacional de Colombia. Sin embargo, en 1998, esta especie fue redescubierta viva en el humedal de La Conejera y desde entonces solo se tiene registro de que crezca ahí. Pero tuvieron que pasar 20 años para que fuera avistada nuevamente en el 2018. Por eso, con el aviso del avistamiento, nos adentramos en las 62.23 hectáreas del humedal, sobre el espejo de agua, en lo profundo del ecosistema, para documentar a la margarita de pantano. Una importante búsqueda que rindió frutos, pues la encontramos, con sus flores blancas y amarillas, prueba de que nuestros humedales se continúan recuperando. En alianza con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, en Aguas de Bogotá estamos comprometidos con el cuidado y conservación de los 17 humedales de la ciudad.